Soy Graciela Susana Jordán, tengo 66 años, eh, soy oriunda de la provincia de Buenos Aires, nací en Coronel Bransen, pero viví en Shepenar, que está a 14 kilómetros, como si fuera por la línea sur del, Roca, del ferrocarril Roca, y está a 60 kilómetros de Capital Federal, 60 de La Plata y 100 de Capital Federal. Eh, soy la segunda hija, mi padre inmigrante esloveno que hizo la Segunda Guerra Mundial, eh, con mucho interés en aprender español y entender, y eh, aprendimos poco del idioma esloveno, y mi madre argentina, que hizo solamente hasta sexto grado, se llamaba así, antes era sexto grado. Eh, pero era una mujer que leía muchísimo y mi padre llegó a leer a pesar de su trabajo independiente. Había ido a la escuela secundaria hasta los 16 años y <coughs> llegó a leer tres diarios por día con su trabajo de albañil. Él tenía el título cuando empieza la guerra e invade en Eslovenia, eh, y terminaba el título de técnico constructor. Entonces, cuando lo llevan, eh, o sea, invade Alemania, lo llevan. Y él eh, no puede volver más a Eslovenia, porque después de la guerra hay una revolución, toma el poder tito y considera que todos los, los soldados que hicieron la guerra para Alemania eran traidores. Bueno, vuelve a venir, eh, va a Estados Unidos, va a Brasil y vuelve a venir a la Argentina en 1948. Y de ahí se establece en la Argentina, va a construir un aras por una empresa y conocí a mi mamá que vivía en el campo, muy cerca de Laras, y ahí después formalizaron, hicieron su matrimonio y de ahí nací yo como segunda hija. Eh, mi padre muere muy joven, cuando yo tenía 15 años y él tenía 46 años, tenía una bala en el tórax que estaba paralela a la aorta y creemos que un poquito de presión hizo que, muriera, hizo como un aneurisma, muriera. Bueno, eh, yo no tenía ninguna posibilidad de estudiar, llegaba el año 73, pero yo te, ah, tenía una decisión que era que quería estudiar medicina. Si bien de, de niña, siempre mi inclinación era curar los animales, y, o sea, siempre estaba leyendo cosas de medicina o biología, pero bueno, nunca pensé que eran seis años. Entonces decidí, eh, con, o sea, a partir de que yo era muy cristiana, busco eh, gente que, que conocía, pero nadie me ayudó, solamente me ayudó la iglesia. Y a través de ahí empecé, en una época que era 73, el auge de la venida, de, de la democracia, un montón de cosas y también muchas cosas terribles en La Plata. Yo me fui a vivir a La Plata y trabajé en forma independiente en lo que podía. Recién en cuarto año yo encuentro un trabajo fijo en una librería a través de la iglesia de la Iglesia Reformada Holandesa. Todos esos años con el grupo cristiano nosotros trabajamos hasta que la dictadura empezó a avanzar en el barrio y dejamos. Pero bueno, yo hice apoyo escolar, hice distintas cosas ayudando. Mi perfil médico siempre fue la idea de ser un médico, pero no de una ciudad. No quería ser médico tampoco el señor doc o la señora doctora, no me interesaba. Y sí, me interesaba mucho la parte social. Entonces, este, yo trabajaba en ese grupo y en ese grupo decidí eh, donar, o sea, yo terminé de cursar el curso del 78. Me podría haber recibido los primeros tiempos, marzo del 79, pero no quería. Donar ese año trabajando en la librería, haciendo guardias y trabajando con el grupo. Eh, a todo esto me invitaron a trabajar un año, un mes a Donores, en, en el norte, en una misión chaqueña donde estaban los anglicanos. Eh, yo fui a trabajar un mes cubriendo dos médicos ingleses en una zona que se llama Embarcación, 100 kilómetros adentro del Chaco Salteño. Bueno, el trabajo no me horrorizó, pero me horrorizó. Los ingleses son muy especiales, tienen esa visión misionera. Me horrorizó las autoridades y yo nunca fui muy flemática. Entonces, eh, el agente sanitario que se había formado con los ingleses y con embarcación me explicó que la población que era eh, matacos y wichis tenían mucha tuberculosis, pero solamente les admitían cinco por semana. Ya o sea, ahí estallaba en bronca total. No era inglesa, ¿no? Entonces, bueno, trabajé un mes, me volví. Yo ya sabía de la residencia en 1977 cursando una materia vi que Formosa tenía 115 por mil de mortalidad infantil y neuquén 111 por mil no me gusta el calor entonces yo dije yo yo voy a ir acá a neuquén a través de mucha gente empecé a conocer de que había una residencia que se llamaba medicina general en ese momento bueno, Fui a la casa de la provincia de Neuquén, pregunté, miré el gobernador Felipe Zapac. Yo dije, yo, qué raro, no lo conozco. Bueno, seguí con todos los trámites hasta que terminé. Me vine para juntar plata, porque yo lo que quería era entrar en una residencia. Me vine a dedo a Neuquén y eh, me anoté en, en Neuquén y me vine a conocer el Hospital Neuquén. Bueno, conocí el Hospital Neuquén, conocí la gente, y yo dije, esto es lo que yo quiero. Bueno, cuando junté plata por, por si acaso que no entrara, porque me dijeron, esta promoción entran seis seguros, que eran gente que venía del interior. Y solamente éramos diez los que íbamos a entrar, o sea que éramos 60 para cuatro puestos. Bueno, yo dije yo, bueno, si no entro acá, entro en Neuquén, en Buenos Aires o en Capital hasta que yo pueda entrar acá. Bueno... Pasó que vine a rendir la residencia con otra gente que después nos conocimos en el tren, eh, rendí la residencia y ese mismo día yo pedí para rendir la entrevista, porque me quería ir, había sacado con todo lo que había juntado en la, en la librería un pasaje en avión que en ese tiempo era como ser Aristóteles o nazis viajar en aerolíneas Argentina o en cualquiera, era carísimo. Bueno, yo junté la plata. Y rendí mi examen, no sabía cómo me había ido. Justo me encuentro con otro médico que estaba en la entrevista, que era un ex residente, y me dijo: ¿Cómo te llamas vos, Graciela Jordán? Ah, me dice: Quédate tranquila, vos entras. Y yo dije: ¿Por qué? Y porque, mira, la entrevista te sacaste el máximo puntaje, así que vos entras seguro. no Por claro, con esto que yo había contado, que había estado en el Chaco Salteño, que habíamos. Trabajado con, junto con los matacos, con los wichis, con gente del pueblo. ¿Quién bueno. era el médico ese? Eh, el Pecha López, pero está muerto. Eh, justo cuando eh, me voy a rendir a La Plata, era la primera vez que hacían una residencia de medicina general, como yo le contaba en la claridad que podrían haber tenido. ¿no? Entonces rendimos y a los 10 primeros que nos sacamos el máximo puntaje, y dijeron, miren... Este es el primer año. Si ustedes quieren cambiarse, pueden hacer radiología, fisioterapia o anestesia. Yo dije, no, yo quiero hacer medicina general. Bueno, pasó que me llaman por teléfono. No había teléfono en mi pueblo, una cabina única. Y el, el teléfono me dice, mira, eh, te van a volver a llamar a las 11. Eso era en el año 80. Así que me fui. Me dijeron que es de Neuquén. Me llamó justo Fernando Bugarelli, me dijo, ¿vos sos Graciela Jordán? Sí, dice, bueno, tenés que presentarte el 2 de mayo acá en Neuquén porque empieza la residencia. Bueno, eso sería el 25 de abril. Así que agarré todas mis cosas, fui a sacar el tren, el pasaje en tren y no me vine. Y bueno, me vine, había juntado plata como para estar un mes y medio, me que empecé la residencia. La residencia... Para decir, eh, yo estuve muy contenta con gente excelente, generosa. Sí, gente sería bueno que, que vayas recordando los nombres. Y, por ejemplo, en pediatría, Carlota Pérez, que ahora ya no está más, Daniel Allende, eh, que eran instructores. Eh, o si no eran instructores se estaban acompañando, no, el que era el coordinador de la residencia, Fernando Bulgarelli que aparentaba todo una, un hombre así serio pero era muy ordenado y cuando tenía que enfrentarnos con algunos que por ahí se hacían no eran tan buenos para enseñarnos o nos dejaban a cargo como hacen en Buenos Aires, entonces él nos defendía mucho. Eh, en Buenos Aires usan, o sea, en ese tiempo era famoso porque por ahí entras a la residencia, y los tres meses te dejan atendiendo y los demás están durmiendo o mirando la televisión. Y bueno, no, acá no. Acá teníamos acompañamiento, eh, o sea, que era un respaldo total. Bueno, la residencia, eh, yo empecé por obstetricia. Donde no solamente fueron partos, sino que enseñarnos todo lo que era el interrogatorio con la paciente. Y después de eso, me tocó ir a rotar a Andacollo al poco tiempo. En Andacollo estuve con Marta González y también un tiempo con, que, que acompañó Enrique Ranuche y Malcon Elder, también como porque Esther se había ido de licencia. Y, en, y ahí fuimos, que me fascinó, a la veranada. Eh, la veranada es que la gente va hacia la montaña con sus chivitos, sus hijos, todo y nosotros íbamos a controlarlos eh, después en la segunda etapa de rotación de dos meses me tocó en Las Lajas con, justamente con el Pardo Ancina y con Gladys Wittin bueno, en Las Lajas fue bastante duro porque estuve dos meses y hacía mucho frío y nevaba muchísimo pero bueno, eso no me apabulló ni nada y tenía un área rural muy extensa muy extensa, que salíamos a las 8 de la mañana con el chofer, agente sanitario bueno, el pardo en ese momento, otra vez seguía con Gladys el primer choque fue que llegamos, era tanto el frío llegamos a una casa, tenían su calefacción una salamandra, entonces yo le dije yo quiero ir al baño y la señora me dijo sí, por allá entonces yo le dije por allá donde no veía nada por allá atrás de los, de los pastizales bueno yo dije yo dios mío no, no había nada así que me fui al baño y bueno entonces ahí Entendí lo que después fui a hacer en Picun Leufú, que fuimos a hacer en ese momento ya era el año 83, y con el gobernador Felipe Zapac, no el gobernador, sino que hizo letrinas, porque era una realidad: la gente no, no muy pocos tenían baño, pero no baño ni siquiera instalado, muy pocos tenían letrinas, ¿sí? Entonces, este, eso fue un choque bastante, bastante digamos porque bueno eran todos hombres los que estaban conmigo y yo me tenía que ir y todos sabían que iba a ir a hacer necesidades fisiológicas pero bueno en medio del campo un viento de 100 kilómetros por hora más o menos pero bueno ese fue bastante después eh, cuando terminé la residencia me tocó ir a Picunleufu Picunleufu está a 130 kilómetros eh, la verdad que fue muy lindo desde el punto de vista que tenía un área también no tan extensa pero un área rural que era lo que más me gustaba entonces íbamos dos tres o tres veces por semana rotando con otra médica que en ese momento tuvo un accidente y yo me quedé sola seis meses seis meses el, el jefe de zona era Yayo Méndez Valdemarín que murió el año pasado, ya yo no solamente fue un maestro brillante, me tuvo mucha paciencia, porque a mí me gusta la medicina, me gusta la parte social, pero no me gusta nada de lo que sea hacer papeles, toda esa burocracia, nada. Bueno, me toca a mi compañera que tuvo un accidente, la administradora que también se enferma, y había que hacer el pedido de las necesidades de todo el año. Entonces ya yo me dice, tenés que hacer el pedido, le digo, yo no sé hacer pedido. Bueno, tenés que hacer el pedido de cuántos alimentos vas a usar en el hospital y todo eso. Yo no, no, no lo sabía hacer, a pesar que no habían dado clase, pero como no era mi fuerte, me acuerdo siempre, porque él cada vez que nos veíamos se reía, que puse 5 kilos de perejil. Y me llama y me dice, doctor ¿para qué quieres 5 kilos de perejil? Eran ocho camitas en el hospital, ocho, y puse 20 papagayos, 20 chatas. Me dice, ya había papagayos, me dice, ¿qué va a hacer con tantos papagayos? Era, bueno, le digo yo, no tengo ni idea ya, yo le digo yo, no está la administradora, yo hice lo que pude. Bueno, esas eran nuestras funciones, no solamente atender, sino también... En este caso yo tenía una excelente administradora, eh, pero bueno, justo se enfermó y había que presentar todos los recursos para todo el año y era una vez, al, una vez en marzo o en febrero, no sé dónde, y había que hacerlo. Bueno, así que yo tuve mucha enseñanza de parte de Yayo y bueno, el pueblo era un pueblo muy amigable. Eh, en la, también en el área rural era muy amigable la gente y nosotros aprovechábamos porque en el hospital nos daban milanesas, entonces cambiábamos las milanesas por otras cosas que comían ellos que no comían milanesas, ¿no? chivitos. O... También aprovechábamos ese tiempo como recreación porque si bien atendíamos, pero por ahí nos tomábamos un impas, una hora, una hora y media. Yo aprovechaba para caminar, para, para ver cosas que había alrededor. Eh, bueno, hacer un poco de investigación del terreno. Y eh, con el agente sanitario, que para mí era un, un arma, pero para, en ese caso que yo estuve seis meses, los enfermeros y el agente sanitario eran mi mano derecha. ¿Qué anécdota recordás de.? de tu interacción con el agente sanitario y el agente sanitario por ejemplo me recordaba todas las embarazadas que había en el lugar si tenían las vacunas cuándo era la fecha probable de parto para organizar para cuándo las íbamos a ir a buscar para que no porque bueno no había tampoco teléfono en el área rural había en el hospital entonces si había que ir a buscarla había venía a veces la policía que había que mandar la ambulancia eh, y que bueno, que estar preparado. Y, y como yo estaba sola, a veces tenía que llevar una derivación. Picun está en la ruta de Bariloche y en ese tiempo había muchísimos accidentes, muchos accidentes. Así que muchas veces teníamos que salir del área rural porque nos avisaba la policía que había un accidente y que había que ir. Con el agente sanitario, para mí era prioridad porque eran dos chicas y un muchacho, ¿no? en distintos lugares, Lima y Centro, el Sauce. Entonces con ellos conseguíamos semillas, les hacíamos hacer huerta a los que no tenían. Picunlufú es una zona que tiene un, eh, un brazo del río y entonces se aprovecha mucho el agua, ahora no sé si tanto, y hacíamos mucho lo que era huerta. También estaban, tenían muchísimas vinchucas, entonces el agente sanitario me traía, eh, yo digo, yo trataba de que busquemos las pinchucas vivas, los ponemos en un frasco para que las analizan a ver si tienen, están contaminadas con el tripanosoma. Entonces, eh, así le iba diciendo a los, a los pacientes también: tráigame las pinchucas vivas en un frasco, hacen respirada un, con un clavito en la tapa. Bueno, así que venían los de y fumigaban. Una vez me acuerdo una señora que me trajo un saco. Y me, le digo yo, ¿por qué me trae el saco? Porque acá están vinchuca, las vinchucas. Levantó la solapa del, del saco y había cinco o seis vinchucas. La otra cosa que con él, con los agentes sanitarios, trabajamos mucho sobre la edatidosis. Yo tuve la suerte de rotar un mes en buque Dam con Enrique Saber, que ya se murió. Enrique Saber... ...fue un maestro acá en hidatidosis y tuberculosis... ...y entonces él, al que le gustaba... ...lo invitaba a salir, en un rastrojero viejo... ...a veces manejaba él, a veces manejaba el chofer... ...y él decía, bueno querida... ...acá estamos cerca de cipoletti. ...nosotros, la provincia dice que no tenemos que ir a cipoletti. ...pero nosotros vamos a ir a controlar y a hacer tratamiento en cipoletti. ...llevaba la, la planilla íbamos casa por casa y él les hacía tomar la droga, la isoniazida, la rifampicina en presencia de él. Y decía: esto cuando vos estés en el interior, esto es importante. El médico tiene que estar ahí, no mirando, pero supervisando si el paciente toma, aunque sea una vez a la semana. Eh, la calidez, la profesionalidad de este hombre fue un lujo rotar con él. Entonces, bueno, él me vio interesada y me dice, ¿te gustaría ver cómo se cultiva el bacilo de Koch? Le digo a mí sí. Bueno, hay un técnico que también es muy bueno, que era el cuñado de él, Salazar. Y entonces a la tarde rotaba con Salazar mirando cómo desarrollaba el bacilo de Koch, los cultivos. Eh, bueno, la verdad es que es, fue una época brillante. Brillante, brillante, porque aprendí muchísimo a ver radiografía, a ver cavernas, eh, o, o sea, cavernas de tuberculosis, y eso me sirvió muchísimo para trabajar y para diagnosticar. Yo aún tengo pacientes del 83 que me vienen a ver cuando tienen, son ya son gente grande, que los he tratado de tuberculosis y vienen a verme, por ejemplo, ahora con lo del COVID sacar turno conmigo, a preguntarme qué les parecía, qué, cómo se tenían que cuidar, qué, cómo tenían ahora el pulmón. O sea que lo que yo me formé en la residencia eh, me sirvió no solamente como clínica, me sirvió una mirada general. Eh, cuando estábamos en segundo año, hacíamos consultorio en confluencia. Y en ese consultorio ya nos largaban solos con un supervisor, pero nos daban familias para que trabajemos como grupo de riesgo. Entonces era un sector que en ese momento era mucho de chacras. Entonces por ahí había chicos desnutridos, dándoles idea de qué podían hacer si trabajaban en una chacra, qué sembrar, cómo cocinar. Bueno, a mí todo eso me apasiona, aún hoy. Me apasiona terriblemente. Eh, poder que la gente entienda mucho más allá que la enfermedad, de, de dónde viene, cómo proviene, cómo es. Eh, eso me fascinó siempre. Y la otra experiencia que viví también en Piculeufú, muy fuerte desde el punto de vista que la gente, el médico, le, cuando no estaba el veterinario, le consultaban al médico. Y el veterinario, yo tuve la suerte de tener un veterinario joven, muy abierto, que venía a hacer los parasitológicos al, al, en el hospital. Entonces, como los animales tienen muchos parásitos, yo le decía, me dejás ver para aprender cómo es y todo lo demás. Entonces él me dejaba ver, él usaba el, el microscopio a la tarde y me dejaba ver las muestras. En un tiempo se fue de vacaciones, y yo estaba atendiendo y viene una señora, y le digo, yo sí, señora, siéntese. Se pone a llorar. ¿no? Le digo, ¿qué le pasa? Me dice, mi única vaca que tengo tuvo cría y está enferma. Entonces yo le digo, ¿Y ¿yo cómo la puedo ayudar? Le digo, me dice, porque el doctor Zabaleta no está. Bueno, entonces le digo, déjeme un tiempito que termino de atender y voy a pensar cómo la puedo ayudar. Bueno, mi abuela, que tenía campo, ella curaba muchísimos animales de ella, no, no usaba veterinario porque no había tampoco, y yo con ella aprendí también muchísimo a hacerle parto a las ovejas, a curar animales, entonces digo yo, si la vaca tuvo cría y el ternero nació bien, es probable que no haya alargado parte de la placenta. Eh, si la vaca eh, tiene una infección tiene que ser más o menos similar a lo que le pasa a una mujer, una endometritis y por ahí con penicilina responde. No sé cuánto pesa una vaca ni cuánto es la dosis, tampoco tenía forma para llamar, podía llamar pero ¿a quién? ¿Qué veterinario? Entonces fui y hablé con el chofer que se animaba también bastante y le digo yo mira la señora esta tiene una vaca que se le va a morir eh, ¿por qué no intentamos nosotros y le damos cuatro veces la dosis de penicilina que es de depósito y vemos? Y después llamamos al veterinario, mal no le va a hacer. Bueno, digo, eso sí, yo no me animo a darle la, a la vaca la penicilina, buscamos una jeringa grande, buscamos también un trocar para dárselo, trocar es como una aguja grande, y bueno, cargamos todas las ampollas, preparamos la penicilina y se la dimos. El asunto es que la vaca el otro día sobrevivió hasta que llegó el veterinario. Así que bueno, eso fue para mí una, un logro, ¿no? no haber curado, sino que sacarle la vaca a la señora que era su medio de darle la leche a sus hijos. Eh, fue bastante emocionante que siempre lo recuerdo porque era uno de mis objetivos de, que, de que poder ir más allá de la medicina, otras cosas, aprender y poder solucionar, a, a ayudar a la gente ¿no? después eh, tuvimos también otra con el veterinario bastante como estaba sola muchas veces en las emergencias yo llamaba al veterinario y le decía Mario me ayudas con tal cosa y me ayudaba eh, un 24 de diciembre hubo un accidente de, en ese tiempo, era como un auto recién, digamos, que de, de alta gama, un Toyota Célica, muy cerca de Picun Leufú, vuelca y se mata. El que maneja se mata y el, el otro sobrevive con múltiples contusiones. Bueno, vamos con la policía, con el chofer, con el peón de patio, todos los que podían ayudar para a, a ayudar a sacar a los que estaban vivos. Entonces este, lo cargamos en la ambulancia y el peón de patio me dice, doctora, el que manejaba que está muerto, que usted certificó la muerte, tiene un montón de cosas de oro, se las saco y la guardamos en el hospital porque se la van a robar. Sí, sacala, la la sacó el maletín, sacamos toda la pulsera de oro y yo me fui. El paciente antes de derivarlo había que estabilizarlo. Teníamos 130 kilómetros con ambulancias, que no eran las que son ahora. Entonces este, yo trabajaba con una sola enfermera. La enfermera de ese tiempo era muy buena enfermera, pero bueno, tampoco podía hacer 10.000 cosas. Así que mientras que yo le ponía una, una vía, le dije al chofer: Corre y decíle a, a, a Mario que me venga a ayudar. Y entonces Mario, que era bueno también para buscar la vía, me ayudó. Con, da, poniéndole el, en el otro brazo, así no se nos moría en un shock por el camino, y me dice, ¿crees que te suture, que te ayude a suturar? Sí, bueno, suturamos las cosas más grandes, lo cargué en la ambulancia, no, me vine con el paciente y llegó vivo. Bueno, yo me olvidé del paciente, como a los tres meses me llama Pino Russo, y me dice, hay un señor que te busca acá en el hospital, que te quiere agradecer. Entonces este le digo, ¿quién es? Uno que tuvo un accidente. Bueno, el hombre fue a Picun y me dice, mire, yo acá le traigo un montón de regalos, porque yo averigüé quién fue que me trasladó, quién me ayudó. Y bueno, sí que me, me trajo un montón de regalos. Me dice, ¿quién más ayudó? Y ayudó la enfermera, ayudó el chofer, el peón de patio y el veterinario que lo suturó, el, la herida que tiene acá le suturó el veterinario. No pero hacíamos lo que podíamos, lo que podíamos. Bueno, eh, el, al otro día se presenta eh, la, la señora del señor que se había muerto y dice: No encontraron nada. Sí, señora, acá está todo. Y la señora era de Barilochis. Y sí, la verdad, que no sé cómo agradecerle en el, en el maletín. Llevaba pero muchísimo dinero, no tengo ni idea porque nosotros cerré, yo cerré con llave todo lo que era el mobiliario, todas las cosas que era para que nadie toque lo que era del señor que se había muerto. Y bueno, esas son gratificaciones que son difíciles de olvidar. ¿no? Cuando vos veías la comparación entre lo que habías visto en el chaco y esto, ¿qué, no, yo ¿Qué si te hubiera... preguntabas? ¿Qué te pasaba sí. por la cabeza? No, no. Cuando los ingleses me invitaron a trabajar, yo se lo agradecí muchísimo porque me conocí una parte que no hay ni un argentino que haga lo que, hagan, lo que hacen ellos. ¿no? De Yapa, cuando fue lo de las Malvinas, los corrieron. Después volvieron. Eh, yo no podría haber vivido nunca. Los ingleses se tragaban las derivaciones y no contestaban. En el hospital de embarcación eran, ¡uh, ¡Oh, ya vienen con estos indios! Esas eran las palabras. Y yo les contestaba, nunca fui para callarme, les contestaba muy mal. Yo creo que si me hubiera quedado en Salta, no sé, termino cargando una ametralladora y a fusilo al que me recibe la derivación. no, Yo no podía. ¿Por qué acá en Neuquén no pasaba eso? Bueno, en Neuquén había respaldo. Primero, como digo yo, en esa época que yo vine, éramos los tíos ricos. Como el, se acuerda el pato Donald. El, bueno, éramos unos tíos ricos. Y después hubo dos sanitaristas, Perrone y la otra sanitarista que ya se murió, que tuvieron la decisión de Felipe Zapac de pagarles para hacer y cambiar la rutina de eso que yo vi de 111 por mil y dije, yo quiero ir acá. ¿Sí? O hoy, no sé, la cantidad de muerte, mortalidad infantil debe ser 8 por mil, pero antes se morían todos. Los pibitos recién nacidos se morían de frío, de esto, del otro. Hubo una decisión del gobierno, ¿sí? una decisión de formar gente, de evaluar qué gente era, porque, bueno, con algunos se equivocaron, pero con el 80% de los que entramos teníamos un perfil bastante parecido y estábamos comprometidos. Y después. Eh, no solamente la decisión de tomar buena gente para formarnos porque de qué hubiera servido tomar gente que no estaba comprometida como en Buenos Aires a compartir sus conocimientos eh, no sé si habrá cambiado pero yo tengo mi otra hija la hija mayor mía es médica y, y realmente recién en segundo o tercer año de la residencia de psiquiatra empezaron a estar un poco mejor porque el maltrato que hay en Buenos Aires de las residencias es terrible es terrible acá nosotros nos acompañaban a atender los pacientes. Recién en el último año nos largaban solo. qué nombre y recordás recuperarías de esa época? Yo recuperaría el, el amor a. perdón, toqué, el, el amor al trabajo eh, trataría de tomar gente y mmm, reconocerles dónde están y pagarles bien. Y eh, tengo un especial Recuerdo de unos compañeros que eran matrimonios que los mandaron a un lugar solos. Entonces, creo que eso no debería ser nunca más. Un matrimonio, si va, va tiene que ir con un tercer médico. Después, la capacidad de, de nosotros de trabajar en equipo. Pero eso porque fuimos formados, fuimos formando. Yo me acuerdo Fernando Leonfanti cuando venía a darnos clase, Opino Russo, que a la tarde, después de, de almorzar, teníamos una hora de clases de medicina sanitaria u otras clases de, 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 que hablaban de formar en equipo, de trabajar con la gente sanitaria, recon, el reconocimiento del otro que también tra, nos ha ayudado muchísimo. Yo en el interior. Siempre fui muy abierta a trabajar con, con otros. ¿no? Por ejemplo, el, el hospital de Picunleufu, que no sé si actualmente tiene, tenía un terreno como casi media hectárea. Entonces, con el esposo de la administradora, que era el, el ingeniero agrónomo, hicimos un proyecto para hacer una quinta para el hospital. Porque los pacientes que tenían tuberculosis, que eran de zonas lejos, en los primeros dos meses hay que darle diariamente una inyección más, los comprimidos y que aumenten de peso. Entonces yo dije yo, si yo los tengo acá quietos, se me van a ir. Entonces, los que estaban mejor, los comprometía que si tenían interés en trabajar en la huerta, todo el mundo trabajaba. O sea que eran, la visión de ellos era por lo menos sentirse útil y no estar dos meses en el hospital sentaditos, no tienen mucho... Eh, para leer, porque algunos ni sabían leer. Entonces, así, bueno, se sentían responsables del de crecimiento, de malezar el terreno. Eso actualmente no sé si seguirá estando, pero fue una, un trabajo muy lindo hecho con el INTA y con el que era el jefe del INTA, que era el ingeniero agrónomo, que era el esposo de la administradora. Y eso que vos contás que la gente hacía, ¿cómo lo explicas? ¿Por qué pasaban esas cosas? del compromiso, de, de... a mí me impresiona que el compromiso también tiene que haber la autoridad que va atrás tiene que ser, o sea, mostrar que está comprometida tanto el gobierno como los cargos intermedios. Acá lo que yo siempre admiré de la de lo que soy el ministerio y lo que era ante la subsecretaría de salud que eran técnicos. Entonces no cambiaban con cada cuatro años, que siempre estuvo el MPN, pero estuvo los azules o esto, el otro, distintas fracciones. Entonces, este, esta gente los mantuvieron a los que eran técnicos. Esos técnicos tenían una visión, un conocimiento, eh, tenían otra, otra forma de trabajar. No, como que vienen, que están, que quieren cada uno hacer su propio. Yo nunca vi, por ejemplo, de varios de ellos que querían lucirse como Yayo, que sabía muchísimo, que querían lucirse y decir yo el mejor ni nada por estilo. O sea, era una visión más integradora. También pienso que la facultad después del golpe cambió. Eh, yo cuando empecé la facultad en el 73, eh, hicieron como materia independiente de los que querían estar, hacerla dos veces a la semana salud pública en primer año. Yo la hice por curiosidad, no se, no se rendía ni nada, era una visión más integradora. Capaz que esa, esa época, los que entramos en la facultad, también teníamos otras visiones y otros sueños. Vos hiciste la residencia en época dictadura. Yo entré en época de dictadura. En la, sí. lo que fue acá el proceso de lo que iba 80. Potencialmente la guerra con Chile, que sí. también acá se movió bastante. Sí, eh, eso fue en el 78. Yo, yo entré en el 80. Pero era, si bien, ¿no es cierto? Ya la dictadura no tenía la fuerza que tenía, pero bueno, yo tuve compañeros desaparecidos. Vi For Falcon en la, en la facultad, llevarse gente. Eh, Mucha gente a nosotros nos cambiaron planes de estudios, entonces nos cambiaron las libretas, así nos podían agarrar cuando podían cuando íbamos a rendir exámenes, eh, o sea que esa época fue muy dura. Yo... Y acá los últimos años de, del 80, 82, la dictadura notaste. Y la dictadura era, eh, o sea, no me acuerdo quién era el gobernador, el que estaba a cargo, el Interventor, pero no era la, el perfil que era de Buenos Aires, ¿eh? no era el perfil así que se sentía, incluso hicimos una marcha con mucho temor por un aumento de sueldo y no, no era el, el perfil de lo, que, de lo que estaba en Buenos Aires ni nada por el estilo. ¿Y esa marcha fue de los residentes? O? Fue médicos y residentes, médicos y residentes, sí sí muchos de nosotros veníamos de, de, de haber tenido amigos desaparecidos, haber eh, visto varias cosas y muchos eh, compartíamos cosas que por ahí no que éramos militantes ni nada pero que sabíamos eh, lo, que, lo que había pasado. no era que era la plata fue terrible. la plata fue terrible a mí me allanaron el departamento dos o tres veces y no tenía nada más que la iba al barrio a trabajar como cristiana o cosas así, pero bueno, eh, varias veces nos tiraron cosas o buscando, fueron épocas muy duras, muy duras. ¿Y qué nombres, así, para tus compañeros de residencia, para nombrarlos y recuperarlos? Sí, ¿O? bueno, yo fui compañera de... Carlos Puliese, que ahora hace la parte de imaginólogos, que ellos son los que iban a entrar, Manolo Lescano, eh, Mabel Bonet, después este, el Cholo Bonet, Mabel Marín, que sería el apellido de ella, eh, Graciela Mares, que se murió muy joven, justamente ellos fueron el matrimonio que los mandaron a Rincón de los Sauces, Graciela se murió de un cáncer, o a cel, que se llama un cáncer de pulmón pero no por fumadora, sino es una alteración en las células y hacen un cáncer bastante fulminante. Después Eduardo Campodónico, que también era un muy buen médico, eh, que terminó, ya está jubilado. Eh, después estaba Lorenzo Manera, que era un médico que había estado varios años en el interior y que le obligaron a hacer la residencia. Eh, ¿Quién más? Mónica Boyochi, que también estaba en el interior y que también vinieron para hacer la residencia. Luis Barrios, que también tener una entrevista con ustedes. Eh, bueno, y ninguno más, o sea que éramos esos los que estaban. ¿Y qué veías vos, esos médicos que, los, que venían del interior y los obligaban a hacer la residencia? ¿qué, ¿Qué encontrabas en ellos? Y bueno, ellos, a diferencia de nosotros, tenían mucha experiencia. Porque ellos algunos vinieron a rendir la residencia, no entraron, pero tenían, tenían, tenían muy buen... Eh, puntaje en la residencia y antecedentes, entonces les ofrecieron poder ir al interior a cubrir lugares y que después venían a hacer la residencia. Por supuesto que con un manejo que, que nosotros no teníamos. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo me senté frente a Carlos Puliese y eh, eh, éramos dos o tres en una sala y pasaban continuamente gente y para, con multiple choice y pregunta: ¿qué es un nivel 2? Eh, un nivel 2 es un nivel de atención. Donde no hay especialidades. Entonces yo dije: yo, ¿Qué es esto? Bueno, le pregunto. Le pregunto, no lo conocía ni de nombre. La pregunta 15, ¿qué pusiste? Entonces me dijo, bueno, la diferencia de ellos era que ellos era, tenían una formación, sabían hacer partos, sabían hacer un montón de cosas que nosotros no sabíamos. Pero bueno. Eh, gracias a que algunos tenían mucha experiencia en, en las guardias a veces no se dían cosas, por ejemplo yo en obstetricia en tres meses roté con un médico que tenía mucha experiencia Lorenzo Manera entonces los médicos, yo me notaba guardias con él y él me dejaba los partos a mí, yo llegué a hacer en tres meses 100 partos y eh, tres partos en podálica eh, que para mí era un récord que a veces en una residencia de obstetricia hacen 100 partos en un año bueno, fue una suerte rotar con él porque él me permitió, si hubiera sido con alguien que estábamos recién recibido como yo, no hubiera hecho cien partes, hubiera hecho 50, porque teníamos que dividirnos. Así que este, la diferencia estaba que ellos este, ya tenían una formación previa y manejo. Eh, nosotros teníamos, éramos más nuevitos, más nuevos. También <laughs> recuerdo eh, cosas que, no, que fueron duras, como por ejemplo una vez estábamos en, en Pincun Leufú eh, y estaban haciendo la obra de Pichipicun Y Río Negro siempre hizo agua en todo, ¿no? Entonces había una población del otro lado que se, llamaba, se llama Naupahuén. La gente se cruzaba, se cruzaba a cunarse, se cruzaba a dar leche, a buscar leche, a tentes. no sé si yo se los daba. Porque, bueno, ¿quién era yo para decidir si eran argentinos igual que todos? Porque si el Río Negro no lo hacía. Bueno, se empezó la obra, empezaron los accidentes. Entonces, yo un día vino el gerente y le dije yo, mire, encantado, soy el gerente. Mire, ustedes tienen que tener un médico, porque nosotros estamos para una tarea asistencial. No, no estamos para cubrirle los accidentes a ustedes. Ustedes tienen como 250 personas, tienen que tener un médico. Entonces me dice, mire doctora, eh, ustedes son dos, ¿no le interesaría que nosotros les paguemos? Dice, ¿quién va a saber que ustedes hacen otra cosa? Y yo le dije, no. No, 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 no nos interesa. Cuando ustedes tengan una urgencia, tráiganlo acá, pero no nos interesa ser médicos, porque nosotros vinimos para ser médicos asistenciales de acá. Y era como si, por ejemplo, en ese tiempo, como si nosotros ganáramos, qué sé yo, 200 mil pesos y este tipo nos ofrecía 300.000 mil a cada una. ¿no? Y ninguna de nosotros aceptó, nada. Igual venían a atenderse, no las gripe ni nada por el estilo, y ahí logramos que fuera un médico, ¿no? Eh, un médico ahí a la obra, no sé cuánto fue, pero bueno, dos por tres. Tenían accidentes y nosotros en la ambulancia teníamos que venir con ellos, ¿no? Nunca le dieron nada al hospital, nada, nada, ni 50 litros de nafta, nada, nada. Era una obra privada, ¿eh? Y muchas veces la gente que está en primer nivel de atención le cuesta acceder a las autoridades vos accedías fácilmente. No, yo eh, la, el primer nivel de autoridades que yo tenía que llamar era al jefe de zona sanitaria uno que era ya yo Méndez que es eh, Alberto Méndez Malde -Marín. siempre me atendió y si no si no me atendía él me atendía el administrador y si no me atendía el administrador me atendía el técnico de farmacia pero siempre Siempre me, nunca, jamás dijeron, si el doctor Vendemar de Marín estaba en una reunión, le decía al administrador, decirle que después la llamo y me llamaba. Me, siempre me resolvieron todo, 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 todo. Y eh, una de las cosas que también me impactó mucho era, transcurría el año 83, el inicio para la democracia. Entonces me invitaron como directora, yo era la directora del hospital, no quería ser la directora porque no me gusta, no me gusta, me gusta mandar, pero no me gusta que me contesten, no me gustan que no. O sea, yo doy una orden, hay que cumplirla, doy concesiones, pero si me contestan no soy buena contesto también. Entonces este me dice el intendente del pueblo que era un intendente de, de facto, pero que bueno, la gente no era porque no era la cosa de eh, que era promilico ni nada por el estilo. Entonces me dice, va a venir Felipe Zapac a hacer una reunión, la invitamos a usted como directora, que usted presente las necesidades. Bueno, yo hice una listita, en la reunión seríamos 15. Nunca me voy a olvidar. Entró Felipe Zapac con un ponchito y dos o tres más. Y lo saludó a cada uno por el nombre. Eso a mí dije, estoy en el lugar correcto. Este hombre sabe de quiénes somos. Entonces a mí no me conocía, no me dijo Graciela, pero saludó, qué sé yo, a la directora de la escuela, cómo le va, cómo anda, cómo están sus hijos, a una vecina que yo sabía cuántos hijos tenía, así que porque éramos vecinos. Eso era la cosa personal. Que uno veía, está bien, era una provincia chica, pero era la cosa personal. ¿Y a ¿no? vos qué te dijo? No, conmigo yo me presenté, yo soy Graciela Jordán, la directora del hospital, encantada doctora. Entonces yo le di la lista de las necesidades y dijo, vamos a tratar de resolverlas todas. Se resolvieron, porque no era una... el hospital estaba... era un hospital chico, pero tenía una alta capacidad de resolución, de cosas. De, los problemas eran por ahí que no llegaba a tiempo la plata para el gas, para el tubo de gas. Pero el, 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 el que nos daba el, el tubo decía: Hoy les corto el gas, hoy no les llevo más tubo. Y después traía la, la, la camioneta con, con dos o tres tubos. ¿Y ahí en Picún estabas? Porque era tu tercer año de residencia. No, era yo terminé la residencia y me designaron a Picún Leufú. Y después me trajeron más cerca a Cerillosa. Y después de Cenillosa me ofrecieron pasar al Hospital de Plotier. En el Hospital de Plotier, ahí fue donde yo dije yo, bueno, esto es medicina general, quiero hacer algo más específico clínica. Entonces eh, hice la residencia en clínica médica y volví al Hospital de Plotier. Pero quedémonos, porque si no nos vamos del periodo. En Picún Leufú. Sí. Estabas en el 83. En el 83. Y ahí tenías un grupo de gente que trabajaba con vos. Ahí sí tenía un grupo de gente que trabajaba con vos, que trabajaba conmigo, sí. ¿Y recordás a alguien? Sí, recuerdo el chofer, Víctor se llama, eh, no me acuerdo el apellido, las enfermeras, que en este momento no sé si, si están rejubiladas, eran ya señora grandes, la administradora, Beatriz. El ingeniero agrónomo que no trabajaba en el hospital, pero que nos traía semillas, nos daba idea, Yaljo de apellido, creo que están en Zapala ellos. Eh, después recuerdo eh, la co los cocineros, la, o sea, la gente que trabajaba en el hospital, la gente de limpieza, todo. ¿Y la relación con los mapuches cómo era? No, muy respetuosos, eran gente muy callada eh, en ese momento, pero muy respetuoso. Y, y Felipe les hizo casas, porque tenían casitas muy precarias, hizo casas en, en distintos lugares dentro de sus, de, de sus terrenos y eso, lo demás, ¿no? viviendas dispersas, pero les hizo casas. O sea, les dio la posibilidad de tener una casa de material, no casitas precarias. ¿Y alguna síntesis que quieras hacer de, de, de toda esa experiencia hasta el 83? Bueno, la, la síntesis es que yo, como médico, me sentí eh, que a pesar de que estaba recién salida de la residencia, eh, al estar en una población que no era tan alejada, tan tan alejada, 130 kilómetros, no era. teníamos que estar en la ambulancia en una hora y media, dos, pero me sentí muy respaldada, muy cuidada, muy escuchada. Ellos sabían que yo no, no tenía por ahí, o sea que era, podía trabajar y trabajar sin problemas, pero que era. no era fácil llevarse bien si algo me decían que estaba mal, podía reconocer que estaba mal, pero nunca no era como dice la gente brava. Eh, era lo sigo haciendo creo que más tranquila pero bueno eh, yo siempre digo que es con Dios eh, no no yo creo que si yo no hubiera conocido a Dios hubiera estado muerta no por, por contestataria eh, capaz que iba a ver que allá que los milicos llevaban a alguien iba a ir a, a decirle algo o sea todo eso el grupo cristiano también me cuidó muchísimo y, y acá me sentí muy respaldada, muy cuidada. Y, Médicos con muy, buen, muy buenas personas que los podíamos llamar, preguntarles en las derivaciones, eh, mirá, tengo dudas sobre esto. No, bien, bien. Ese conjunto de gente que trabajaba, no, no, no tenían en común un partido, no había gente con posición ideológica, pero gente de formación religiosa. No. Había una, una, una combinación bastante. Era, era heterogéneo, era muy heterogéneo. Por ejemplo, yo mi, mi formación cristiana fue participando después que muere mi padre, conozco en la iglesia empiezo a leer y empiezo a ir a la iglesia y conozco a través de la iglesia evangélica conozco más de dios y después en, en la facultad con un grupo evangélico que eran de distintas denominaciones y distintos empezamos a estudiar más la biblia eso también hizo que yo tuviera una idea distinta hacia el prójimo pero acá de todo el grupo que yo entré a la residencia la única que ellos se reían y me cargaban a mí era que la única evangélica era yo así que no había nadie más eh, después había algunos que creían en Dios, pero nada más que creían, ¿no? No eran de estudiar la Biblia ni nada, y otros que no, que eran ateos totalmente. Incluso en la residencia, en el examen de la residencia en el oral, el psiquiatra, como yo cuento esto de que estuve en el Chaco Salteño con la misión anglicana, me dice, ¿vos sos religiosa? Entonces yo le dije yo, no, yo no soy religiosa. Me dice, ¿y qué sos? Yo soy cristiana. Digo, religioso es una cosa, es cumplir formalidades. Cristiano es sentir, amar a Dios, amar a Cristo y hacer su voluntad. Entonces me dice, me dijo dos o tres preguntas más y me dijo, bueno, está bien, está bien. ¿no? Eh, y, y todos me dijeron, ¿para qué le dijiste? Mirá que no les gusta lo religioso, qué sé yo. ¿El psiquiatra quién era? El psiquiatra, ay, no me acuerdo cómo él se llama, pero no está más en el sistema de salud. Es Méndez Arevalo. Él fue el que me preguntó. Me preguntó porque, bueno, le llamó la atención que había ido al Charco Salteño a trabajar un mes gratis, pero lo hacía porque quería conocer. Yo había trabajado en la, en la librería y había eh, juntado dinero para venir a, a Neuquén y para tomarme un tiempo para conocer. Bueno, eso fue mi realidad. Yo quería eh, a ver, preguntarte sobre todo si en dos cosas, si había resquemor o alguna tensión entre el que, el que venía de, de Buenos Aires, de otros lados a la provincia de Neuquén y el, particularmente si había resquemores o tensiones de los que hacían la, la, la residencia de medicina rural y los especialistas. ¿Cómo manejaban? Si ustedes sentían algunas diferencias. No, los especialistas, algunos decían eh, por ejemplo, yo, yo era mala con todo lo que es práctica de, de cirugía y teníamos que rotar, y había dos o tres que por ahí me cargaban y yo decía, no, porque yo cuando terminé la residencia voy a hacer cirugía y decía, ni loco ¿No? entonces me decían a mí, no vuelvas eh, algunos eran de decir cosas, pero era la mínima parte después eh, con los que veníamos de otros lugares no, la gente de Neuquén en el interior no tiene problema. Por ahí el neuquino, neuquino más, el neuquino de capital tiene cierto, por ahí, bueno, que eran, como decían ellos, nosotros somos Nick, nacido y criados, ustedes no, pero bueno, yo ya estoy, ya hace mucho. Pero eh, no, no, la, yo nunca sentí que, que había rechazo. Había competencias, por ejemplo, cuando... Cuando nosotros eh, estábamos en la residencia, se abrió la residencia clínica y algunos los consideraron medio traidores que dos que estaban en la residencia en segundo año se pasaron a clínica, que era Paco Delgado y Fernando Górez. Yo no lo sentí, si ellos querían hacer clínica. Yo hice primero medicina general y después hice clínica. Seguí haciendo medicina general, incluso mis últimos cinco años los eh, trabajé en el hospital de Plotier pero hice guardia en el progreso, porque yo en, en, cuando tenía 14 años de médico full time, yo pensé siempre que iba a ser médico full time toda la vida. Eh, justo hubo un paro, una huelga con 40 días de sin atención, estaba Sovich en ese momento, y hubo un descuento, y yo, no, yo había trabajado porque mis dos compañeras que estaban en clínica estaban en licencia de maternidad. Y yo era la jefa. Yo había trabajado. Y había un brote justamente de una enfermedad. Había que hacer los informes. O sea que sabían muy bien que yo había trabajado. Decidieron que, que sí si iba a ser el descuento. Como los directores no pasaron quienes hacían huelga. Entonces hicieron el descuento al tuntún. Entre eso, que yo. Yo <laughs> sentí. Que me moría. Fui, todo el mundo fue arriba porque dijeron, ahora Jordán le rompe todo. Entonces, éramos un legajo en ese tiempo, y mi legajo era 23.000, no sé cuánto. Entonces voy y le digo a la, a la chica, a la secretaria, ¿qué pasó que me pagan esto? Nos pagaban en cheque. Ah, dice, porque vino el descuento por el paro, pero yo no hice paro. Ah, pregúntele al director. Bueno, fui abajo. Armé semejante pelote y agarré el auto y le dije yo, yo, ahora voy. Y había pasado lo de Catamarca: voy y le prendo la casa de gobierno, le prendo fuego a la casa de gobierno si no me devuelven la plata. ¿ves? Entonces me fui del hospital sin permiso, sin nada, me fui en el auto y me fui. Y estaba el Pecha, que en ese momento era su secretario de salud. Y entré sin pedir permiso ni nada, le dije, Pecha, le digo, vos sabes que yo trabajo. ¿Quién es el Pecha? Oscar, era López, el que en ese momento era ministro, era subsecretario de salud. Y digo yo, si no me devuelven la plata, yo mañana te quemo la casa de gobierno. No, Jordán, pará, déjate joder, que esto, que el otro. Bueno, me vine llorando como loca, porque claro, yo jamás pensé que, que podía pasar una cosa así. Entonces, eh, a las 2 de la tarde me llaman acá por teléfono, y me dice: Mañana tiene la plata, doctora. Disculpe, tuvo que tomar esta medida. Pero ahí dije yo, no, yo así no trabajo más. Yo voy a renunciar, me tomo un año para pensar, renuncio al full time, pido 25 horas y me voy a trabajar afuera porque si no ya sé lo que va a pasar. Bueno, así que pedí 25 horas y puse en consultorio, trabajé tres veces por semana porque tenía tres hijas, así que también tenía que trabajar con mis hijas, ayudarlas a hacer deberes y bueno, y ahí yo me jubilé como part-time. Pero los últimos cinco años hice guardia. Como no quería ser guardia en el hospital de Plotier porque había que viajar mucho en la ambulancia para derivar, pedí los sábados y domingos que no interferían nada en un centro de salud de baja complejidad. O sea que eran problemas eh, familiares, problemas de salud, catarro, o sea que no había, había que derivar en la ambulancia pero había que atender baja complejidad. Así que lo hice ahí la guardia, me terminé jubilando con los cinco años trabajando en el hospital de lunes a viernes y sábado y domingo... Haciendo tres o cuatro guardias al mes en el Centro de Salud Progreso. Que, bueno, eran problemas menores. Pero bueno, eh, ahí sentí que el sistema no era más el mismo. Entonces, que yo no podía, a mí me pasó con otro gobierno anterior, que nos pagaban el presentismo. Entonces, yo digo, yo, yo si estoy enfermo, no voy a mentir que estoy enferma. Me descuentan el 20%. Entonces voy a trabajar estaba justo con me sentía decaída, pensé, ¿qué tengo que estoy decaída? Bueno, seguí trabajando. Al otro día empecé con fiebre, tenía una neumonía. Entonces digo, yo yo si me descuentan el 20% no voy en todo el mes, que se la guarden. El 20% no voy en todo el mes. Fui, me curé la neumonía y le dije al director del hospital, yo no vuelvo en todo el mes, me descuentan el 20%, no vuelvo en todo el mes. Entonces dijo, "No, queda tranquila, no te voy a pasar el ausentismo." Porque sabía que yo trabajaba. Entonces, creo que el sistema, a medida que fue haciéndose grande, fue cambiando, pero saben quiénes trabajaron y quienes no trabajaron. Y en esos todo? años, el, que, que llegaste acá, los, los 80, eh, la relación con lo privado, ¿cómo la veían ustedes? ¿Con el colegio médico? Bueno, yo en ese tiempo con el colegio médico prácticamente no era muy. no teníamos mucha relación. Derivábamos a privado, pero no era bueno la medicina privada acá en ese tiempo. Eh, y bueno, así que derivábamos cuando no había cama. Pero tampoco era un vínculo muy estable. Igual yo siempre digo: si a mí me pasa algo, preferiría estar en el hospital, ¿eh? Aún cuando la medicina privada... O sea, a mí me agarra un auto, O choco con el auto, prefiero estar ahí en el hospital que tienen todo organizado y no, no fuera. En cualquier lugar. Eh, de, eh, te, ahí, ¿Y con la Sociedad de Medicina Rural trabajaste en la Sociedad? No? Con la Sociedad de Medicina Rural no. Sí, fui miembro, pero no trabajé. No, no trabajé. Eh, a mí me cansa un poco todo lo que sea reuniones. Me... <laughs> Todo el formalismo, prefiero, yo, yo prefiero elaborar, prefiero hacer cosas, eh, pero no, no sentarme, a hablar y qué sé yo, que esto que lo trae otra gente que le gusta y que lo hace bien, Sí, lo hacen ellos bien, ¿para qué estoy yo? So, en los lugares que estuve, trabajé, por ejemplo en Cenillosa, eh, cuando yo paso a Cenillosa eh, no había área rural y había gente rural. Entonces ahí designaron un agente sanitario y empezamos a trabajar con la, la gente de, de, del interior que estaba en las chacras, trabajando también en hidatidosis. Sí, nos despegamos del hospital de Plotier porque Cenillosa era un centro de salud. Hicimos el proyecto para hacer el hospital de Plotier, mostramos cuánta, cuánta cantidad de pacientes venían, cuánta un montón de cosas. Eh, el intendente en ese momento era del Valle, era un hombre muy bueno, el año 83, y empezó Alfonsín con la caja PAM. Y había una doctora muy ávida en privado. Entonces el intendente vino y me, me, me preguntó a mí: ¿Qué le parece si, si pongo a tal y tal para que vaya a hacer las encuestas? Y le digo: No, ¿dónde el Valle? Pongo un asistente social. Usted no puede usar un recurso médico. Eh, pongo un asistente social que va a conocer bien las necesidades, cómo está el estado nutricional. Bueno, por suerte, gracias a Dios, se hizo con un asistente social. ¿Una síntesis de lo, de lo que charlamos desde esa época tuya? Y como síntesis, que fue una época difícil, pero hubo decisión de un gobierno de respaldar y hubo decisión de poner dinero, de formar. De aceptar el consejo eh, de gente que sabía que iba mucho más allá de los intereses económicos. O sea que eh, hubo respaldos. Y bueno, no fueron que éramos mmm, loquitos, que soñadores, que, que veníamos por. No, no, yo creo que bueno, que o asumimos sea, un compromiso porque vimos el compromiso de ellos y respaldo.